cabeza. Bueno, eso no es tan raro, ¿no? Algo que les haya llamado la atención. ¿Qué pasó con estos personajes? Oh, 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 oh. Nada les parece raro. Hola, un, dos. ¿Qué les parece raro? Hola, un, dos. ¿No les parece raro que Sancho, que es el mejor amigo de Don Quijote, se va con Ferrabás, su peor enemigo, y además Ferrabás le dice que lo va a ayudar? ¿No les llama la atención eso? ¿No es Ferrabás? Era Ferrabás, era Ferrabás. Pero dice que lo va a ayudar y Sancho, el mejor amigo, se va con él. A mí por lo menos me parece raro. ¿Saben qué? Para que este juego se ponga de verdad interesante, para que sea todo un desafío a partir de ahora, yo no lo voy a ayudar más. Mucha suerte, vamos, que se acerca el final. Lo que pasa es que Gustavo es malo. No, sí lo voy a ayudar. Les voy a presentar dos de los posibles finales, ¿sí?, de esta historia. El primero es, pelean y ganan, ¿sí? Pelean y ganan. Recuerdan que nosotros nos quedamos congelados en el barco encantado así. ¡Ah! ¿Qué habrá pasado? ¿Habrán peleado con los pescadores? ¿Se habrán? ¿Habrán ganado? ¿Habrán caído al agua? ¿Habrán peleado y habrán caído al agua? No son. Estos son los dos posibles finales. Después van a haber más. Por ahora estos, les presento la siguiente pista que se llama consejos. Vamos a ver. ¡Arre Rocinante! ¡Apresúrate, Sancho, que al llegar te tengo preparada una sorpresa! ¡Ah! ¿Una sorpresa para mí? ¡No! ¡Sancho Panza! ¿Estás listo para gobernar?